sus metas, sus deseos que todos sienten de bien, sienten bien, que no tienen ni ansiedad, que su salud adentro y afuera sería tan bella como de ella. Y por eso le damos la llave oficial del condado de Miami. Buenas noches. Buenas noches, universo. Todos los que me están viendo a través de los medios de visibilidad, a ustedes, patria mía, que está conmigo, gracias por su apoyo, gracias por su amor, gracias por siempre creer en mí, porque este sueño es también de los 6 millones de habitantes de nicaragüenses. Esos 6 millones de nicaragüenses que están en el mundo entero como yo, representando dos franjas azules y una blanca. Me siento muy agradecida con Dios, con la vida, con cada uno de ustedes, con los que me ven a través de las plataformas digitales, porque están aquí, porque me están apoyando. Y lo más importante, me están dando la energía que necesito para cumplir mi responsabilidad como su Miss Universo. Si la patria es pequeña, gracias. Primera llave que yo doy ahora de alcalde y va a ser a ti. No te pongas nervioso, pero tú eso de parte de todos nosotros, Jenny, es un gran honor. Esta es tu ciudad. Así es. Así que de parte de todos nosotros, felicidades. Esta llave no abre las bóvedas. No hace eso, pero sí es la llave de nuestro corazón. ¿Okay? Así que de parte de todos nosotros, gracias de nuevo. Gracias a todos por compartir este momento tan especial para mí. Un triunfo que ustedes saben que no es solo mío. Es gracias a cada uno de ustedes que se encuentra este día aquí para celebrar, para también agradecer por esta luz de esperanza que nos llegó a nuestro país. Agradezco enormemente a Dios por la bendición que me dio de ser su Miss Universo, una responsabilidad que no estoy un 100% comprometida a asumir, sino un 101% por Latinoamérica, por Centroamérica, por las niñas y mujeres del mundo entero. Amo mis raíces, orgullosa de venir de la tierra de lagos y volcanes. Me acompañan y me acobijan dos franjas azules y una blanca. Con la bendición de Dios, con el apoyo de toda mi gente latina y, por supuesto, de mi pueblo nicaragüense. Gracias por unir
cumplirse ese 18 de noviembre. Gracias por celebrar este triunfo colectivo de todos y todas las nicaragüenses, sin distinción alguna. Gracias por ser una sola voz, porque hemos descubierto que al ser uno solo, somos más fuertes. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva la tierra de lagos y volcanes! Represento a todos los nicaragüenses, absolutamente todos, a esos millones, 6 millones de habitantes en nuestra patria. También represento a Latinoamérica y, por supuesto, con mucho orgullo y mucha responsabilidad, represento al mundo entero. Ay, Nicaragua, sos más dulcita.